Saludos, muchachos. Vamos a echarle un ratillo. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante para la mayoría. Vamos a hablar sobre la libido. La libido, que tanto para, digamos, para la psiquiatría como para la medicina más tradicional, pues la señalan como el deseo sexual, ya digo. Los psiquiatras, psicólogos, por ejemplo, Freud, Jung y demás, tienen trabajos en los que el tema este de la parte de la psicología sexual y demás, pues es tratada desde muchos puntos de vista. Pero ya digo, tanto la medicina tradicional como la psiquiatría y demás, pues señalan que la libido es, bueno, ese deseo sexual. Luego cada uno con sus técnicas y su ciencia, pues lo explican a su manera, por decirlo de alguna manera. Ya digo que la libido, pues al igual que hay personas que tienen la moral baja, las ganas bajas, tienen estrés, depresión y demás, porque hay ciertas sustancias en su cerebro, digamos, que tienen los niveles bajos, pues bueno, al igual hay sustancias, ya digo que muchas veces en muchas cosas intervienen más de una sustancia. Entonces, pero más o menos como os he hablado, la dopamina, la serotonina y demás, pues hay sustancias que quizá también al bajarnos en los niveles en nuestro cerebro, pues hacen que, digamos, la libido también baje sus niveles. Luego ya sabemos que eso, un simple deseo sexual, un simple pensamiento, eso nos sube la moral. Pero bueno, hay muchas personas, ya digo, que quizá necesiten otro tipo de ayuda, al menos para eso, empezar a hacerles rular otra vez. Luego ya una vez que cogen vencida, pues eso, si se dan cuenta que todo está en la mente, pues quizá les ayude. Pero ya digo que vamos a ver aquí unos apuntillos, pues para eso, para subir un poco la libido naturalmente, como yo siempre os digo. Podemos ver aquí, con vuestro permiso, aquí una infusión que me estoy tomando. Y esta infusión es de dos plantas que en sí, o sea, una infusión de ellas, o bueno, en las comidas, que se pueden utilizar en muchas comidas ambas, pues es afrodisíaco, o sea, las dos plantas, tanto la raíz del jengibre, de la que hay por ahí un vídeo en el que os hablo de diferentes, bueno, pues desde cómo sembrarlo, diferentes aplicaciones, sus propiedades y demás. Ya digo, y la canela, que también es un afrodisíaco natural. Ambas plantas además son, bueno, por decirlo de alguna manera, antidepresivas. También, al mismo tiempo, ya os digo, que son sustancias siempre relacionadas en el cerebro. Unos alimentos o otros nos pueden hacer de que esas sustancias suban en nuestro cerebro y con ello, tanto nuestras ganas a todos los niveles como eso, como nuestras ganas, nuestro deseo sexual. Entonces, pues podemos ver por ahí también en el canal, os muestro también algún afrodisíaco más, desde la Viagra de la huerta, alguna planta por ahí afrodisíaca silvestre que incluso era prohibida, digamos, antiguamente al menos, era prohibida en los conventos y demás porque era un afrodisíaco muy potente. Ya sabéis, en los conventos, pues las huertas y demás crecían plantas silvestres que son medicinales y bueno, ya os digo. Pero como os cuento, por ejemplo, esta planta, estas dos plantas también nos van a ayudar a eso, a subir esos niveles que nos hagan sentirnos mejor, que, por decirlo de alguna manera, un poquito antidepresivo. También, digamos que el deseo sexual también se tiene que asociar a una salud general, digamos, de la persona, tanto mental como física. Contra mejor salud tengamos, seguramente que las ganas a todos los niveles son superiores, las ganas de hacer cosas, entre ellas el sexo, mejor ganas de comer, ganas de cualquier cosa, ya digo. Esta infusión nos va a ayudar, por ejemplo, a tener el sistema inmunológico en mejores condiciones, nos va a ayudar al sistema circulatorio, nos va a ayudar, por ejemplo, contra diabetes, contra colesterol. O sea, es una infusión que nos va a ayudar a muchos niveles, nos va a ayudar a muchos niveles para mejorar nuestra salud total. Y luego, al margen, pues nos puede ayudar también a, bueno, distintas afecciones. Por ejemplo, va muy bien para esta infusión, va a ir muy bien para el tema de resfriados, gripes, afecciones pulmonares y demás. O sea,
Incluso, por ejemplo, si tenéis malas digestiones y demás, es buena para la digestión. Perdón, es buena si tenéis vómitos, diarrea y demás, o sea, también os va a ayudar contra estas afecciones. Aunque luego también hay que tener en cuenta que esta infusión no la suelo tomar muy a menudo, o sea, quizá si de cada día, por ejemplo, me hago una cacerola, pues generalmente entre 8 o 10 plantas son las que más utilizo, aunque de vez en cuando, pues eso, me hago a lo mejor una infusión sola, un tazón solo de una u otra planta, o quizás si tengo alguna afección, por ejemplo, un dolor de cabeza, pues me hago uno de fumaria, por ejemplo, como por ahí os muestro en los vídeos. O sea, es lo que os cuento, o sea, de lo que es esta es jengibre con canela, no lo suelo tomar de las plantas que más tomo en infusiones. Quizá me tomo un par de tazones a la semana, por ejemplo, 2-3 tazones a la semana me suelo tomar, no me tomo más. Y ya digo, puede ser peligrosa, por ejemplo, para embarazadas, incluso se le puede llamar abortivo o incluso un poquito anticonceptivo sería. A la par que es eso, incita eso al deseo sexual, pues también es un poquito eso, anticonceptivo, por decirlo de alguna manera, aunque nada de tener que fiarse de él. O sea, si te fías de eso solo y no quieres quedarte embarazada, seguramente que si los medios que ponéis son eso, a la final te vas a quedar embarazada. O sea, no es una cosa fiable totalmente. Pero ya digo que, por ejemplo, si tenéis, aunque es buena para la digestión, los vómitos y demás, si tenéis úlceras y demás, pues siempre, digamos, que procurar de que estéis tomando algo que pueda ser un poquito peligroso para cualquier tema, consultar, por ejemplo, a los médicos, o incluso, bueno, en internet se pueden consultar muchas cosas muy fiables, no todo es parafernalia, hay de todo. Pues es lo que os digo. Si hay alguna afección, pues podéis mirar, ah, pues yo tengo úlcera de esto, úlcera de lo otro, a ver si esto es bueno, a ver si me puede venir bien o mal. Por ejemplo, para las migrañas es también bueno, es bueno, una infusión que nos va a reportar vitaminas, nos va a reportar minerales, nos va a reportar antioxidantes. Total, vamos a estar hechos unos chavales. Es bueno hasta para eso, para envejecer menos, para que el cuerpo envejezca menos. Ya digo que es una infusión que nos va a venir bien para todo tipo de afecciones, aunque luego, bueno, hay también algunas que hay que tener cuidado con ellas, sobre todo las infusiones, eso, que sean así un poquito fuertes, a los niños pequeñitos de meses y demás, pues procurar no dárselas hasta que no tengan eso, mínimo 2-3 años, pues determinadas infusiones, como podría ser por ejemplo esta, quizás sean muy fuertes. Por ejemplo, ya sabéis que el jengibre, la canela también tiene un sabor fuerte. El jengibre, pues es un poquito picante para un estómago de un crío, pues puede ser un poquito peligroso, es por poner un ejemplo. Entonces, ya os digo que hay que tener siempre un poquito de precaución con determinadas infusiones que son beneficiosas, pero como siempre os digo, no hay sin veneno. Hay algunas cosas que son un poco más peligrosas que otras, sobre todo si ya las tomamos en exceso. Por eso siempre os digo que en el tema de las infusiones me gusta ir alternando, aunque siempre me agarro mayormente, ya os digo, a 8, 10, 12 plantas, que son las que más tomo. Luego pues tomo de muchísimas, hoy una infusión de esto, otra infusión de lo otro. Y luego las podéis echar también, esas mismas plantas, tanto en verde como en seco, las podéis echar en guisados y demás. Y también eso va a tener infusión de esa planta, ese guisado. Bueno, muchachos, yo creo que, como siempre os digo, hemos echado un ratillo aquí con el tema este de la libido, de los afrodisíacos. Ya os digo que hay por ahí desde la Viagra de la Huerta algunos apuntillos, como eso, algún afrodisíaco. Y bueno, en plantas que por ejemplo, en el jengibre, seguramente de que hablé sobre el jengibre, mostré cómo sembrarlo y demás, pues seguramente que también dije que era afrodisíaco. Esta infusión sobre todo es muy buena. Daros cuenta que ahora viene, ya va a empezar el otoño, y con el otoño ya empieza a refrescar, y bueno, luego ya después del otoño sabéis que llega el invierno, que serían mejores todavía, porque ya os digo, calienta el cuerpo, esta infusión calienta el cuerpo
a muchos niveles. Lo calienta el deseo sexual, por decirlo de alguna manera, y calienta el cuerpo a todos los niveles. O sea, de que estamos encolijados, tenemos mucho frío, pues esta infusión, el poquito picante, calentita, es un calorífico natural. O sea, es como esa infusión que nos va a calentar el cuerpo, por decirlo de alguna manera, ya digo, a muchos niveles. Y bueno, ya para no liarnos más, yo creo que ya hemos hecho un ratillo sobre este tema, y lo que os digo siempre, muchachos, que somos uno, que soy el de tú.